contrata una delegación, tú haces tu investigación acerca de tu delegación y cuál es el rol de esta delegación en el tema que te tocó, presentas, debates, argumentas y en un momento se llega a la resolución final. Un año. Yo participo en el modelo de Naciones Unidas desde hace 3 años. Yo participo en el modelo de las Naciones Unidas desde hace 1 año. Yo participo en el modelo de las Naciones Unidas desde hace 1 año. La primera vez que participé en el modelo de Naciones Unidas estaba en segundo de secundaria. Mi primer modelo fue hace 1 año. Igual que todos, fui hace 1 año al modelo de las Naciones Unidas. Yo decidí meterme al modelo de Naciones Unidas principalmente porque me gustaba la idea de defender a un país y buscar soluciones a temas que realmente están pasando en estos momentos. Siempre he sido una persona que le gusta debatir de diversos temas y en el modelo de Naciones Unidas encontré una manera de hacer lo que me gusta de una manera que me ayude en cuanto a mi vida académica y me ha hecho crecer como persona. Pues básicamente nosotros nos asignan un país, un comité, y ya nosotros tenemos la tarea de investigar acerca de cómo está la posición de este país ante este problema. Y nosotros más que nada mantenemos nuestra postura, la postura de este país, debatimos acerca de ello y hasta llegar a una solución que beneficie a todos los países presentes en el comité. Entonces más que nada nosotros debatimos acerca de lo que está pasando, llegamos a soluciones en donde todos nos beneficiamos. Algo que es bastante interesante es que depende de qué seas en el modelo. Puede ser un moderador, puede ser un delegado, puede ser un testigo, un juez, personas que están a favor o en contra de algún tema. Y pues más que nada trata acerca de defender una postura, dependiendo de qué comité estés, depende si personal o con los intereses, como dijo anteriormente mi compañero, políticos de un país y una delegación. A mí los temas que me han tocado a lo largo de los modelos es la obesidad infantil, ya que es un tema que muchos países están en contra o a favor y tienes que defender la postura del país que te toque. También ha tocado armas nucleares. Ese fue un tema muy difícil para mí, ya que no tenía el conocimiento necesario y tuve que investigar más que en otros temas. También un tema que me interesó mucho fue cómo la inteligencia artificial ha reemplazado el trabajo humano y fue algo muy interesante poder investigar sobre mi país y sobre otros países. Y el último que me tocó fue la crisis alimentaria en San Juan. Y fue un tema muy fuerte ver todas las imágenes de todas las personas que están viviendo eso, pero también aprendí mucho sobre eso. Mi primer tema fue la eutanasia. Se me hizo un tema bastante delicado, ya que muchos países lo han tratado, muchos no. Hay algunos países que prefieren evitarlo. Después, el segundo tema fue el aumento del nivel del mar. Y el tercer tema que yo me ha tocado debatir fue vientos subrogados, que fue un tema bastante difícil, ya que algunas delegaciones son muy cerradas y muchos tienen la idea de que es algo malo, pero no. Y el último que me tocó tratar fue uno de seguridad de fronteras.